Hola, buenas chavales, ya estamos aquí con el especial 2000 suscriptores y nada, quería enseñaros así un setup de mi configuración para jugar y eso. Y nada, me lo habíais pedido unos cuantos, no estaba seguro si hacer el 2.0, el Lite 2.0 o el setup, y al final me he decidido por el setup, ya que quería mostraros toda la configuración esta que tengo. A ver por dónde empiezo. La televisión es un poco grande para jugar, la verdad. Es de 42 pulgadas, una Samsung. Es de LED, no me gustan mucho las de LED para jugar. Me gustan más las LCD, pero bueno, me salió así bastante bien en una oferta que pillé. Y nada, aquí tengo solo un plato de pinchar, ya que no lo usaba casi últimamente y me ocupaba más de media mesa. Y lo tengo ahí debajo guardado en la caja esa, como veis. Y eso, aquí tenéis mi habitación. Ahí la bandera de Brasil que me la trajo mi novia de un viaje que hizo. Y nada, ahí tengo otro teclado, unos vinilos. Uso este teclado muchas veces, ya que el que tengo no sé, se me terminan las pilas muy rápido y cuando se me termina pues cojo aquel. El sillón que uso para viciar es bastante cómodo. Y bueno, el iPad está por ahí encima. A ver, los cascos de pinchar. A ver, el mando de la capturadora. Y a ver, aquí está el micro que uso para comentar. Este que me recibí hace poco. Es el Blue Snowball, creo que se llama, o algo así. El portátil con el que comento y grabo la mayoría de los vídeos. Ahí, como veis, he dejado el programa encendido. Y nada, vamos a ver el tema de las consolas y eso. Aquí, como veis, podemos ver los mandos. A ver, tengo la Xbox, la edición limitada, que me salió bastante bien. Vendí una Play que tenía, que no la usaba, y a cambio es una oferta que pillé en el Game y me salió bastante bien, con dos mandos. Lo que pasa es que solo tengo uno aquí. Los cascos que tengo son los PX5, no sé si se verá. Los Turtle Beach, con la base esta, son 7.1. Son bastante buenos, lo que pasa que, como veis, los tengo ahí con cinta aislante, ya que las patitas estas son un poco así finas y se rompen enseguida. A la mínima que los abrimos así un poco, se me fue agrietando un poco y al final acabó reventándose. Si los cojo, como veis, están un poco así desgarabados. Pero bueno, se escuchan muy bien, son muy buenos los cascos estos. A mí me gustan mucho cómo se escuchan. Y nada, a ver, ahí tengo la Play. La tengo parada, yo que sé, los meses. No la uso casi nada, solo tengo el Uncharted 3 y creo que ni lo he empezado. Bueno, juegos solo tengo estos aquí: el Black Ops, Modern Warfare 3 y el Modern 2. Para mí los mejores juegos que han sacado. No tengo, sí que tengo algunos más, pero no los tengo aquí, estarán por ahí guardados. Y nada, los mandos, este es el nuevo que recibí hace poco. Es el oficial de Scoop Gaming. Como veis, ahí las palancas y los tornillos. No sé si se verá bien, el flash le pega así de pleno. Y este es el viejo que tengo, que es de una tienda de estas españolas. No es el oficial, por lo que veis la pintura salta bastante. Y nada, las palancas son parecidas, pero los tornillos sí que no son iguales. Son bastante más cómodos los otros. Y no sé, es como si se pulsaran antes los otros gatillos. Ahí está el Modern Warfare 3. Está también bastante guapo, pero no lo uso casi nada. No lo uso nunca. Prefiero mucho antes un Scoop. Y nada, ahí está el amplificador. Tengo la Vermedia Game Capture, como podéis ver, no está encendida ahora. Como veis, tengo puesto un disco duro, le podemos meter ahí un USB también. Es bastante cómoda por eso, porque no hace falta conectarla al portátil ni nada. Nos graba directamente en el USB. Y nada, el mando de la PS3, el blanco. Y eso, tengo un lío de cables ahí, como veis. Pero bueno, como está ahí debajo, no se ve mucho. Y eso, ahí tengo la impresora y todo eso. Y nada, a ver si puedo grabarme yo, aunque sea, que me veáis el careto. Porque como estoy grabando con el móvil, esta es la cámara que tengo, que me venía en un televisor Sony, el que tienen mis padres, nos la regalaron y me funciona así bastante bien
en el ordenador, por lo que intentaré grabar con esta cámara los Light 2.0, a ver cómo salen. Y eso, a ver si puedo girar y aguantarla en algún sitio, porque no... Hola chavales, antes se ha grabado el techo cuando he girado la cámara del móvil. Y nada, estoy grabando con esta de que os he enseñado, que estaba encima de la tele. Y eso, se ve un poco oscuro porque es de noche ya, se me ha hecho un poco tarde. Pero bueno, quería daros las gracias en persona y bueno, que vierais mi careto también. Y eso, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.